Hola a todos. Los que sois unos fanáticos de la línea Predator, y en el mundo del fútbol somos muchísimos, os llamará la atención ver la nueva Predator Lethal Zones 2. Normalmente, cuando Predator saca un nuevo modelo, lo que hace es un salto de generación completo. En este caso, la Predator LZ, que salió hace aproximadamente un año, dio tan buen resultado que lo que Adidas ha decidido es, en vez de cambiar la línea completamente, simplemente reestilizarla, adaptando cada una de las 5 zonas letales para que den un rendimiento todavía más alto del que ya daban en el anterior modelo de Predator. Por lo tanto, el cambio que podéis ver es un cambio más estético que funcional. Únicamente una de las zonas, la zona de golpeo interior, es la que ha sufrido una mayor modificación, ya que Adidas ha considerado que es más útil como la han colocado actualmente. Vamos a empezar hablando en primer lugar del material de la carcasa, el material sobre el que está formado la bota, sobre el que se asienta en la zona de Predator y el material donde calzamos nuestro pie. Continúa siendo Hybrid Touch, es un material que Adidas diseñó para las anteriores Predator, que ha dado un rendimiento fenomenal y que lo que pretende es, minimizando el peso, conseguir una sensación muy parecida a la que nos aporta la piel natural, sobre todo en las posibilidades de que la bota se adapte a nuestro pie y también en la sensación de golpeo. Además de minimizar el peso, tiene otra ventaja sobre la piel natural, este material Hybrid Touch, y es que no absorbe el agua, o por lo menos absorbe una cantidad muy baja de agua, de tal manera que si jugamos lloviendo o con el campo mojado, nuestro pie se va a mantener completamente a salvo de todas las inclemencias meteorológicas. De todas maneras, la clave de las botas Predator, de la Predator Lethal Zone, y que se mantiene en esta segunda versión, son las 5 zonas de golpeo. Adidas se ha dado cuenta que la bota tiene diferentes partes, o por lo menos los diferentes golpeos que recibe van a marcar la diferencia sobre la que hay que montar cada una de estas partes. La parte que más ha variado es la zona de golpeo interior. Recordamos que en el anterior modelo de Predator era simplemente Hybrid Touch con una espuma interna que lo que iba a permitir es hacer mejores controles y mejores golpeos de interior o con efecto. Sí que es verdad que nos permitía tener buenos controles, pero quizás el golpeo con el interior se veía un poquito perjudicado. Por tanto, lo que hace Adidas es mantener parte de esta espuma en la zona interna. Podemos ver que la bota es mucho más acolchada, sobre todo en las bandas negras, que es donde introduce esta espuma, pero entre banda negra y banda negra introducimos unas gomas muy finas de Predator Element, el elemento que nos va a permitir tener efecto cuando golpeemos la pelota con esta zona. Por tanto, seguimos manteniendo una sensación de control muy buena y además ya podemos potenciar los disparos con efecto. Por cercanía, nos vamos a la siguiente zona de Predator y la vemos marcada aquí en un color un poquito más amarillo que el resto de la bota. Esta es la zona con la que dar efecto en los disparos o en los pases largos. Cuando queremos conseguir que el balón gire en un sentido, tenemos que acariciar el balón con toda la bota, con toda la superficie. La parte más importante para iniciar este eje de giro es la inicial, cuando la pelota entra en contacto con el balón. Por tanto, esta zona se ha reforzado con un Predator Element de muy poquito relieve, simplemente para que la pelota y la bota tengan grip en este punto y se pueda iniciar el eje de giro lo más pronto y lo más rápido posible. Continuamos por cercanía con la siguiente zona de golpeo. Podemos ver esta zona, es la que está marcada con un mayor relieve y donde el Predator Element es más rugoso, es la zona de golpeo, la zona de golpeo potente. Si queremos hacer un disparo a portería con máxima potencia, un cambio de juego de más de 50 metros, no podemos golpear con el interior ni con el exterior, sino que es esta zona de empeine la que nos va a permitir hacer un golpeo perfecto. Con todo esta de Predator y todo este relieve, lo que vamos a conseguir es que la superficie de golpeo sea siempre lo más plana posible, que tengamos muchísimo grip entre la pelota y la bota, de tal manera que toda la fuerza que nuestro pie genere se va a poder transmitir a la pelota. La siguiente zona es esta que tenemos marcada con unas cruces verdes, donde ya vemos que baja mucho el relieve con respecto a la zona de golpeo, y es la zona de primer toque. Una zona con la que vamos a controlar la pelota, una zona con la que vamos a orientar la pelota tras un control, es decir, los primeros controles, los que nos van a permitir ejecutar una acción posterior, se realizan normalmente con esta zona del pie. Por tanto, también tenemos que tener un poquito de grip para que la pelota nunca se deslice sobre la bota, pero no es necesario que tenga tanto relieve como la zona de golpeo potente, ya que son toques mucho más sutiles los que se van a hacer con esta parte. La última zona de la bota es la zona de regate. Cuando encaramos a un rival para iniciar un regate, normalmente nos vamos acomodando la pelota con la zona exterior del pie, para luego ya decidir si salir por un lado o por el otro. Este control tiene que ser muy preciso, ya que tenemos que orientarnos la bola de cara al futuro regate que vamos a hacer. Por tanto, una Predator Element de un grosor similar al del primer toque es el que se utiliza para la zona de regate.
El resto de la bota, pues si vemos la zona interior, vemos que tiene una superficie antideslizante, un material antideslizante para conseguir que en ningún momento el pie y la bota sufran ningún tipo de fricción. Y nos apoyamos sobre una plantilla que, como podemos ver, también tiene una superficie antideslizante. Un tacto similar a la piel volteada, con unas pequeñas inserciones de silicona que van a evitar que el pie se deslice una vez que tenemos la bota atada y preparada para jugar. Nos vamos a la suela. La suela, lo más importante que tiene es el Spring Frame, un sistema que se inició con la Adizero F50 y que se ha ido incorporando a todas las líneas y quizás es la mayor revolución que ha hecho Adidas en los últimos años. Se trata de una talonera que, además de portar la amortiguación, nos va a permitir tener una suela con un perfil muy muy bajo, pero sin perder ni un ápice de estabilidad gracias a estos tres bastones centrales que le aportan estabilidad a la bota. Los tacos se inyectan directamente sobre este Spring Frame. Se trata de tacos Traction 2.0. El anterior taco Traction lo que tenía eran dos láminas y tracción sobre cada una de esas láminas. En este caso, el 2.0 lo que hace es insertar una tercera lámina de tracción. Podemos ver que cada una de estas aristas es una zona sobre la que podemos traccionar sin perder agarre. El taco central, como es el taco sobre el que pivotamos y el que va a recibir más siempre un apoyo, presenta cuatro aristas en vez de tres. En la zona central vemos el dispositivo MyCoach. Aquí podemos introducir el sensor de MyCoach para luego transmitir los datos de nuestros entrenamientos o nuestros partidos al ordenador o al dispositivo móvil. Esta bota se va a presentar en diferentes suelas y en diferentes acabados. Empezamos primero indicando que el modelo de gama alta no solamente lo vamos a tener en la suela FG, sino también en una suela mixta, que, como podemos ver, viene acompañado de una llave con la que poder retirar los tacos. Tacos recambiables en el talón y en la zona delantera de la bota. Hierba natural cuando está muy blanda o mojada, y hierba natural cuando está más seca. Si vamos cambiando de calidad, nos podemos encontrar una Absolion. La Absolion, como todos sabéis, es la gama media de Predator. Continúa manteniendo el Hybrid Touch, continúa manteniendo las zonas letales de control, pero perdemos ya el Spring Frame, que era una de las características más importantes de las botas Adidas de gama alta. También el tratamiento interior de la bota es distinto. No nos encontramos con la plantilla en piel volteada ni con los tratamientos antideslizantes que sí que tiene la bota de gama alta. Y acabaríamos con una bota de primer precio, que sería la Predator Absolado, en la cual únicamente la zona de golpeo potente y la de regate tienen el Predator Element. Ya no es Hybrid Touch, es un material similar pero un poquito más pesado. En este caso tengo el modelo con suela AG, específico para hierba artificial. Y no solamente tendremos la bota en estos colores, también una segunda combinación de colores que tendremos como modelo exclusivo en gama alta. Pierde el color verde y lo cambia por un color negro, mucho más clásico para los que queráis un concepto de Predator en una línea más clásica.